Bueno, pues aquí está la señora Juana García. García Recio. Son los nombres de mis padres. ¿Eh? Fernández es de... ya sabes. Tortilla de patata. Podríamos haber puesto de cebolla también. Pues nací en el pueblo, el día 9 de San Bartolomé, provincia de Toledo, 1941. Encuentro una. Ah, Repulso. ¿Dónde está? Ah, aquí, Repulso, sí. Repulso. Rezonglona. Se llevan, pues que se ven. ¿Y las palabras las conoces todas, mami? Me noto en la... en la letra que piensa y en la que termina, y ya está. ¿Y las encuentras? Sí. Bueno, yo pelo las patatas y luego no las pico, las dejo y enciendo el aceite. Y este gas no marcha muy bien. A ver, me quito. Pues no me sale, yo no hago tan rápido como tú. Y a tu parecer, mami, ¿cuántas tortillas has hecho en tu vida? Si las tendrías que contar. Bueno, no, no las podría contar. Salen de millones. ¿De millón? Éramos cuatro, yo soy la más pequeña. Pero luego ellos emigraron. Pues que era muy triste. ¿La vida del campo? Claro. Bueno, que no dura. Lo... bueno, no lo echas de menos. No. Gracias a Dios, no. Por la mañana, por la mañana. Te espero en la cena. Si me pongo plus de más arte. Mira, lo cortas así. Así. Y luego así. Vale, vale. Pero sin levantarlo esto. Muy, muy, muy bien. Pues si lo levantas, se va. Vale. Y esto, las patatas hay que picarlas. La tortilla no se puede salar luego después porque está dura. Pues creo que nunca habíamos cocinado juntas. ¿No? La primera vez que cocinamos juntas. Por, bueno, eso, por eso no sabes cocinar. Tú me invitas a comer a tu casa antes de que hagas la comida. ¿Lo quieres hacer? Bueno, ten cuidado que está rota, a ver si se va por ahí. Bueno. Hay un arroyo que corría a la época y había siempre agua en ese arroyo que lavábamos y toda la ropa allí de veces. Bueno, pues ahí íbamos porque el aceite se quedaba siempre por arriba. Íbamos con una cuchara y lo recogíamos el aceite. ¿Del río? Del arroyo que corría por allí. ¿Qué te crees? Pues, ¿qué era todo ir a la nevera? No sé. Vienen bajando del albor. Primera vuelta. Una, uy, 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 qué pesa. Esto sí que lo tienes que firmar, ¿eh? Ole. Es que vamos a oler a patata, ¿eh? Que las has pelado tú. Y es por eso, a lo mejor. Yo a lo mejor lo que me pasa es que doy solamente una vez la vuelta. ¿Tú lo haces mil veces? Una vez se puede quemar y uno lo ve. Si la deja mucho rato. Más grande que el plato. Ponla allí en la mesa.
¡Mami! Esta era mi magana. ¿Ta magana? Bueno, eran las diversiones que tenía. El hombre a la taberna y ella... ¿Y ellas qué? Pues a lo que están haciendo ahí. Sentar o coser, ¿no? Como en esta. Ya, esta es coser. ¿Y cuál era tu sueño de joven, mami? Mi sueño de salir del pueblo. Hasta que salí. Y luego me arrepentía más. ¿De haberte ido? De haberme venido aquí. ¿Por qué? Pues no sé, porque estaba mejor allí. O sea, mi vida es sola, siempre, siempre sola. No, estamos nosotros. Ya, pero bueno, vosotros estáis en tus casas. Si te digo que te vengas a acostar conmigo, te vienes, ¿eh? Pero tengo, ¿no? No, claro. ¿Cómo voy a dormir contigo? Encima que roncas como una locomotiva. No, pero la casa es grande. ¿Cómo era de diferente comparado al pueblo? Era todo. Todo diferente. Para mí era todo nuevo, todo. Como el día y la noche del pueblo aquí, como del día y la noche. No sabía hablar, no sabía nada, pero finalmente era peor que en el pueblo. ¿Y en qué trabajaba cuando llegaste? Pues de menaje. En una casa, allí dormía, allí comía y allí todo. ¿Toda? 45 francos. ¿Por día? Por día, por mes. ¿Por mes? ¿Tú te das cuenta? Nada. A mis 22 años no saber lo que era un grifo de agua. Si no había agua en el pueblo, nada más que había que tirar de los pozos. Tú sé, es duro, ¿eh? Tres duro. Salario fijo y ahora... Mira lo que pone ahí. Bueno, oui. Bona tu fe. ¿Eso qué te parece? Porque está muy feo de que pongan eso. Se horrible. Se horrible. Esto. Ole, ya está. Te voy a llevar al cine a ver tu película. Se horrible. Vas a ver. Va a poner Juana Fernández García. ¿Qué, no, ¿qué quieres? Juana García solo. Bueno, Juana García solo. A ver si me pone Fernández López, ¿eh? Ah, no. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con una habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, 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 ay. Trabajando en el carbón.